Bienvenida a Comunidad Universitaria. Hola, hola. Aló, aló. Bienvenido a Festival Virtual de Bienvenida para ti, mi amigo, mi amiga que están empezando su carrera. Bueno, Marce, ¿qué vamos a tener hoy en el menú? Aquí en el menú, pues miren, si ustedes como yo no consultaron la cartelera, como verán, él no es el profesor de activación física funcional y yo venía con todo, hoy sí iba a hacer burpees con una mano y esas cosas, pero híjole, qué pena. La tarde es joven, la tarde es joven y lo sabroso de la vida es que te da sorpresas, Marcela, bueno, así que sí. Me calentando también. El día de hoy vamos a abrir con ajedrez, se encuentra con nosotros el profesor Alberto Ortiz. Vamos. Hola, gracias. Vamos a continuar con Gimnasia para Todos, con la profesora Rosario Carvajal, que estará aquí en un momentito, excelente profesora. Y vamos a cerrar con Tai Chi, Chi Kung, con Sean Dillon. Así que quédate con nosotros, disfruta un poco de la ciencia, del deporte, ciencia justo, con el profesor Alberto Ortiz. ¡Adelante! Muchas gracias, chicos. Nos vemos al ratito. Claro, usted se puede quedar aquí, mi vida, porque usted es el alumno más sobresaliente y avesado que tengo hasta ahorita. Y todos los que me acompañan, obviamente, aquí por Facebook o por toda la red UNAM. Muy bien, continuemos. Bueno, pues la clase pasada nos quedamos en lo que era la movilización o entendimiento de cómo se mueven las piezas, ¿no? Que era más que nada, pues, verlas, cómo se movían, cómo se desplazaban, para no errar y no poder equivocarnos. Vemos en las partidas y poder dominar su movimiento y demostrar que sabemos mucho al mover las piezas, sobre todo, ¿no? Pero vamos a tener que continuar porque el ajedrez, pues, es variado y es bastante. Pero, pues, entendiéndolo poco a poco, pues, podemos ir dominando las leyes naturales del ajedrez y todo lo que conlleva esto. Muy bien. Vamos ahora a ver lo que es la captura de las piezas. ¿Cómo capturan las piezas o cómo se captura o comen ajedrez? Ustedes han escuchado que, ay, yo me comía algo y todo eso. Bueno, en ajedrez se puede comer, pero la palabra correcta es capturar, ¿no? Uh-huh. Capturar las piezas. Cuando me digan, no, yo me comí la dama, me comí la torre, también está bien dicho, es una palabra coloquial, pero el término correcto es capturar. Muy bien. ¿Cómo capturamos las piezas? Bueno, las piezas capturan como caminan, como se desplazan, como se desarrollan, ¿no? Un alfil, vimos que en las anteriores clases que se desplazaba en diagonales, ¿no? Pues así comerá en diagonales. En su casillas que pueda desplazarse el alfil. Las torres, ¿cómo capturará? Pues la torre capturará en horizontales y verticales, ¿verdad? ¿Cómo capturará la dama? Pues capturará como camina, con diagonales y horizontales y verticales, ¿verdad? ¿Cómo capturará un caballo, no? Bueno, pues el caballo capturará, pues, en L, ¿no? En su salto de L que estudiamos la clase pasada, pues es así, cada vez que va saltando el caballo, donde termine la casilla del caballo, pues donde capturará, ¿no? Muy bien. ¿Cómo capturarán los reyes, no? Bueno, los reyes capturarán todo lo que puedan capturar de un paso alrededor de él, o de una casilla alrededor de él, ¿no? Recordemos que los reyes, pues, caminan nada más un pasito para todos lados, horizontal, vertical y diagonal, nada más, y una casilla. La dama, por su contraparte, pues tiene todas las casillas que pudiera tener, ¿no? En esa diagonal, horizontal o vertical. Pero el rey no. Entonces, lo que encuentre el rey a un pasito, es lo que comerá. Siempre y cuando tenemos que apuntarle ahí que esa pieza que va a capturar nuestro rey, pues, ¿cómo se llama? No esté defendida. Los reyes pueden comer piezas que no estén defendidas, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo me como me como alguna pieza que esté defendida? Pues simplemente hago una jugada ilegal o movimiento ilegal, y eso no se puede hacer en ajedrez. Recordemos, hay jugadas legales e ilegales. ¿Vamos? Muy bien. Una jugada ilegal, en este caso, sería, pues, que el rey capturase una pieza que esté defendida. Muy bien. Aquí en el diagrama puse un ejemplo, ¿no? Para ver cómo podemos capturar y qué es y las posibilidades que puede haber al capturar y cómo debemos analizar una captura, ¿no? Que es importante también ver eso, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tengo una posición en la cual, pues, están los dos reyes. Los dos reyes, el blanco y el negro, en la posición E8 y en la posición E2. Tenemos una torre, un caballo y un peón negro, y tenemos el rey y alfil y peón blanco. Muy bien. Aquí en esta posición nada más ejemplificada, tenemos que el alfil le toca el turno a las blancas, obviamente,
Tocando el turno de las blancas, el alfil puede capturar en as, al caballo de A5 o también puede capturar a la torre de F6. Muy bien. ¿Qué convendrá capturar aquí? Recordemos que en la captura pues tenemos que saber qué podemos comer. Tratar de ganar la ventaja de material. Es importante que cuando capturemos pues sea algo de mayor valor y no de menor valor con la pieza que estamos capturando, porque la pieza que vamos, con la que vamos a capturar puede ser capturada también y perder el equilibrio de movimiento de captura. Aquí es muy importante pues saber qué nos conviene más, analizar qué nos conviene más capturar, si capturar el caballo o la torre. Aparentemente el alfil puede capturar a la torre de F6, que vale más. Recordemos, bueno, no hemos llegado ahorita al término de cómo se llama de la elaboración de las piezas, pero sí, así les dije que la torre valía 5 puntos y el alfil valía 3 puntos. Muy bien, ahora sí, debemos saber que el alfil puede capturar a la torre, que vale más. Pero después sabemos que esta torre está defendida por el peón de aquí de G7 y el peón capturaría al alfil que quedaría en F6. Y por lo postre ganaríamos 2 puntos nada más. Muy bien. Pero ¿qué pasa si nosotros capturamos al caballo? Aparentemente el caballo no lo defiende nadie, entonces alfil por A5 nos llevaría a una captura limpia porque no perderíamos el alfil, entonces ganaríamos 3 puntos. ¿Cuál captura es mejor? ¿Capturar la torre que vale igual, que vale un poco más que nuestro alfil, o el caballo que vale igual que nuestro alfil? Pues, es mejor capturar el caballo por limpio 3 puntos que la torre que vale más de 5. ¿Por qué? Porque el peón recaptura al alfil y nos quedamos sin material, y al final creo que perderíamos la partida en un final que quedaría rey y peón contra rey y caballo. Muy bien. Este es un ejemplo nada más para saber lo que es la captura y qué nos importa más capturar. Sí, debemos de saber que es importante capturar una pieza de mayor valor o una de su igual valor, pero nunca una de menor valor en la cual perdamos material. Siempre debemos mantener el equilibrio de las piezas más que nada. Muy bien. Ahora que nada, más que nada, debemos de saber el valor de las piezas. Creo que no lo mencioné en la clase anterior, pero lo vamos a mencionar ahorita, en este momento. Habíamos dicho que el peón vale un punto. Y en este momento, profe, adivine, ya tiene saludos. Aquí tenemos Marcela en el chat. Carvajal, Angie Queens, Angie, a Luis Eduardo Gómez, a Areli MT, puro amor. Y a Neftalí Zamora, amigos. Así que muchas gracias por sus comentarios, sus saludos. Si tienen preguntas con respecto al ajedrez, por ejemplo, yo estaba a punto de tirar el micrófono para preguntar esto de los puntos, porque pues yo soy neófita en el deporte ciencia. Vamos para allá. Pues si tienen preguntas de movimientos, de puntos, de algo así, escríbanlas acá en el chat porque estamos pendientísimos de ellas, ¿sale? Y gracias por seguirnos. Adelante, profesor. Gracias, continuamos. Muy bien, como decía la maestra Marcela, pues vamos a seguir vamos a ver esa parte del valor de los puntos, de las piezas sobre todo, porque no lo habíamos comentado la clase pasada. Yo lo había pensado que sí lo había dicho, pero creo que no, nomás lo dije someramente. Ahora lo vamos a ejemplificar, ¿no? El peón, en escala del 1 al 10, vale un punto. El alfil vale 3 puntos. ¿Por qué el alfil vale 3 puntos? Bueno, porque el alfil nada más conoce 32, la mitad de las casillas del tablero. Hay alfiles que caminan por casillas blancas y alfiles que caminan por casillas negras. Muy bien. El caballo. Los caballos valen igual 3 puntos. ¿Por qué valdrán igual que el alfil? Muchos preguntarán. Si el caballo, digamos, es mucho menos veloz que el alfil, ¿no? El alfil en un solo movimiento podemos desplazarlo de aquí a 1, a H8. En un solo movimiento llega al otro campo. De un campo de las blancas llega en un solo movimiento al campo de las negras rápidamente. En cambio, el caballo, para llegar de A1 a H8, tendría que hacer un salto, dos saltos, tres saltos,
4 saltos, 5 saltos, 6 saltos para poder llegar a la casilla H8 o llegar al flanco de las negras. Entonces, bueno, ustedes dirán, pues sí, por eso es lento, debería valer menos, ¿no? Pues no, porque nuestro caballo sí puede conocer las 64 casillas. Como les dijimos la clase pasada, el caballo puede recorrer las 64 casillas y lo puede hacer. El alfil, este alfil no, conoce la mitad. Por eso se compensa esa lentitud del caballo por la dominación del tablero que puede tener el caballo. Lento, pero seguro. Obviamente el caballo es mucho más fuerte en las aperturas y el alfil todavía no, porque no se puede desarrollar todavía. Hay que abrirle sus diagonales y abrirle espacios para que se pueda desarrollar y controlar o dominar indirecta o directamente el centro, ¿no? Pero el caballo sí lo puede hacer inmediatamente. Es la pieza que puede salir de incluso como jugada número uno. No abrir con peones, sino puede saltar el caballo y puede dominar el centro rápidamente, directamente o indirectamente. Entonces, bueno, el caballo es muy poderoso en la apertura. Ya después llegaremos que en un final el caballo es más lento, es más oso y puede ser dominado y acorralado y eliminado, ¿no? Pero bueno, tiende a ser más débil en un final el caballo, pero no lo menosprecien. Es una pieza muy valiosa y muy importante y peligrosa, ¿eh? Peligrosa desde un principio en la apertura y ya en un final puede ser un poco más inofensiva, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que el caballo y el alfil valen 3 puntos, pero se compensa su movimiento por lo mismo, ¿no? Este caballo que sí puede recorrer 64 casillas, pero es muy lento. En cambio, el alfil es muy rápido, ¿no? Pero nomás recorre 32 casillas del tablero. Muy bien, valen 3 puntos cada uno. Ahora, vamos a ver las piezas pesadas. La torre. La torre vale 5 puntos en escala de 1 al 10. ¿Por qué valdrá más que el alfil y el caballo? Pues como habíamos descrito rápidamente, la torre puede controlar horizontales y verticales, aunque no diagonales, pero sí puede controlar más casillas que el alfil y caballo. Por eso se le denomina la calidad. En ajedrez tenemos el término que le podemos denominar la calidad. Ventaja de calidad, que quiere decir calidad de pieza. Es más fuerte una torre que un caballo o que un alfil. Por eso vale 5 puntos. Y es obviamente menos fuerte que la dama. Y en este caso, ahora seguimos a la reina. Reina o dama. Para efectos de escritura, vamos a llamarle dama. Y para efectos de nomás mencionarla, la reina, ¿no? Muy bien, la reina. La reina, bueno, la reina vale 9 puntos. Yo de niño la llegué a aprender en mi bagaje personal, yo la llegué a aprender como 10. Pero también como 9, en los libros está escrito como 9 puntos, ¿no? En escala de 1 al 10, pues la dama tendrá el valor de 9 o casi la perfección, 10, ¿no? Muy bien, la reina vale más que la torre, vale más que un alfil, vale más que un caballo y vale más que el humilde peón, un puntito. Muy bien, la dama domina las 3 líneas horizontales, las 3 líneas imaginarias del tablero, por eso se le da esa fuerza, ¿no? Recordemos, la dama en el centro, ¿cuántas casillas podía dominar? Pues podía dominar 27 casillas estando solita la dama ahí. La torre, si la ponemos, ¿cuántas dominará estando solita ahí? 14. 14 es la mitad o casi la mitad de 27. Muy bien. Y claro, la torre es constante. Pues si se dan cuenta, donde pongamos la torre, cualquiera de las 64 casillas dominará igual. La dama no tanto. La dama, si la alejamos del centro, pierde poderío. Pierde 7 casillas. Pero pues al final de cuentas, sí, pues será mucho más fuerte la dama que la torre. Por eso, en un final, ese final debe ganarlo la reina. La reina le gana a todas las piezas por sí sola en los finales. Poder contra poder. Una reina le va a ganar contra un alfil y rey. Bueno, rey y dama contra rey y torre. Rey y dama contra rey y alfil. Rey y dama contra rey y caballo. Rey y dama contra rey y alfil y peón. Siempre va a ganar la reina. ¿Por qué? Porque pues es la pieza más fuerte y en la cual pues es mucho más fácil de dominar que a las piezas contrarias. Muy bien. Bueno, a las piezas que tiene el rey con su torre o alfil o caballo o peón incluso. Muy bien. Esta valoración, ¿por qué debemos tener en cuenta? ¿Por qué? Porque a la hora de las capturas o a la hora de intercambio de material, pues debemos de saber que la reina, pues bueno, perdón, cualquiera de las piezas debemos de ganar siempre el intercambio de material o tratar de equilibrar el intercambio de material, más nunca perderlo, ¿no?
Muy bien, a veces no se da así, ¿no? A veces podemos calcular mal y perder el intercambio de material y después tenemos que batallar contra esa pérdida de material toda la partida y en algunos momentos sí podemos equilibrarla o lograrla sopesar o lograr igualdad, pero a veces no podemos contrarrestar esa pérdida de material y nos puede llevar a perder la partida definitivamente, ¿no? Muy bien. Un peón blanco, vale uno, como ya habíamos dicho. Y bueno, es obviamente contra dos peones negros, que vale más, obviamente, vale más estos dos peones negros que uno, matemáticamente hablando, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo pongo aquí un alfil, el alfil vale 3 puntos. Si ese alfil yo lo coloco o lo quiero comparar con esos tres peones, ¿valen igual? Sí, las matemáticas no nos mienten. 3 es igual a 1 más 1 más 1 igual a 3. Pero en ajedrez aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, que las piezas no valen por lo que son, sino por lo que hacen. Aquí hay un adagio en ajedrez que dice que, bueno, las piezas son importantes por lo que hacen en el tablero y no por lo que valen en sí, ¿no? Aunque las matemáticas son estrictas y son duras y reales y nos pueden decir cuánto vale esa pieza y el poderío de esa pieza en comparación a la equivalencia de otras piezas, ¿no? Sí. Entonces, profesor, diríamos que el valor de las piezas va en correspondencia con el número de casillas que se mueve o digamos que el ataque que tiene sobre las otras piezas. Exactamente. El valor de matemático de las piezas va igual o casi como analogía igual hacia el poder de movimiento de las piezas más que nada, ¿no? Gracias. O lo que puede hacer en el tablero esa pieza, ¿no? Pero ese valor es relativo. Ese valor no es absoluto, es una ayuda que nos da para poder encontrar el equilibrio de material y ganancia de material, ¿no? Y no perder en la captura o en los jaques, ¿no? O en la colocación de alguna pieza con otra. Aquí es importante sí tener en cuenta que sí, un alfil vale 3 puntos por lo que se mueve y por lo que puede hacer, pero puede valer mucho más que una torre incluso por la posición en que pueda encontrarse en nuestro tablero. En el ajedrez es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer una pieza en el tablero? Pero sí tener como base y dominio cuánto vale en esa pieza, ¿no? Porque al final de cuentas las matemáticas son reales y una torre le va a ganar a un alfil, una torre le va a ganar un caballo, una dama le va a ganar una torre y por más que le hagamos, vamos a perder ese final. Claro, bien jugado, obviamente, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que es importante tener ese valor bien cimentado del valor de las piezas sobre el tablero, más que nada. Aquí yo pensaría que esto está igualado, pero yo en la experiencia nos puede decir que estos tres peones para mí valen más que este alfil, incluso. Si yo le quitase, ahora, esto parece igualado matemáticamente, y si yo le pongo en la balanza un peón más, pues aquí tenemos 4, no es lo mismo que 3, aquí sí, hay supremacía de ventaja sobre el alfil. Ahora le metemos al rey aquí. Y aquí, ¿dónde está nuestro rey? Vamos a buscar al señor rey blanco. Yo aquí pensaría que esto es ventaja decisiva, diría yo, incluso hasta para la parte blanca. Aquí estos 4 peones son mucho más fuertes que el alfil. Si yo le quito un peón, matemáticamente estamos iguales, pero aquí les voy mayor ventaja al blanco. ¿Por qué? Porque estos peones, ahorita vamos a ver si nos da tiempo de ver, vamos a llevar que estos peones pueden llegarse a coronar la pieza, por una pieza que queramos, excepto rey y peón, pero aquí puede coronarse una reina. Estos tres peones son posibilidades de reinas, y aquí el rey negro no tiene esa posibilidad ya porque nomás tiene su alfil. Aparte de que debemos de conocer que no existe el mate de rey y el alfil. Aquí, en esta parte, el rey negro aspiraría nada más al empate, nada más.
Aquí, en cambio, el rey blanco aspiraría a ganar. Ya después veremos las posibilidades de cómo puede alcanzar el empate en ajedrez. En ajedrez no solamente hay un vencedor y un derrotado. Sino simplemente, hay empate también. Y debemos de saber conocer las principales formas de empate también que conocemos, ¿no? Que les vamos a mencionar. Claro, no, a lo mejor no nos alcanza el tiempo en esta cápsula de ajedrez, pero sí las veremos en otras cápsulas que aquí la dirección de Deporte UNAM pues nos permita seguir dándolas. Muy bien, aquí yo le diría que esto tiene ventaja clara para el blanco. Si yo quitase un peón, las matemáticas me dirían que el rey alfil es mucho más superior que el rey y dos peones. Aquí sí yo pienso que es más fuerte el alfil que los dos peones y el alfil puede socavar o eliminar estos dos peones, evitar que coronen y lograr el empate cuando los dos reyes queden solos. Una forma que yo de empatar una partida, o una de las formas de empate de una partida de ajedrez, es cuando los reyes quedan solos. No se pueden matar o dar jaque entre sí los reyes, obviamente, y cuando quedan solitos es empate. Muy bien, pero aquí yo le voy, más que nada, el equilibrio de la fuerza del material de las piezas. Aquí yo puedo sacrificar ese alfil por estos dos peones para evitar que coronen y la partida quedará tabla. Como dije, el rey negro en esta contraparte tiende a empatar nada más la partida o perderla, ¿eh? No es que ya esté asegurado el empate. Tiene que luchar por ese empate, aquí en este caso, el rey negro. Y aquí el rey blanco no quiere decir que ya esté ganado, pero sí puede luchar por tratar de coronar uno de estos peones, una reina, y la reina le va a ganar en todas las maneras posibles a este alfil y ganar la partida al final, ¿no? Entonces, bueno, aquí es más probabilidad de que pueda ganar a que pueda empatar, pero se puede dar el caso, pero nunca perder en ambos casos, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos, si salen preguntas, adelante, bienvenidas todas esas preguntas. Cuando el profesor se apasiona y mete acelerador, no hay quien lo pare. Pero si hay cosas precisas, puntuales, Marcela va a lanzar al aire la pregunta y el profesor la va a contestar. Sí, aprovechamos la pausa para mandarle saludos a Sally China. Y sí, tiene mucha razón ella. Las clases del profesor son tan buenas que hacen que una piedra como yo aprenda a jugar ajedrez. Cualquiera lo hace sencillo. Saludos también a Mayra Romero, a Mariana Zapata, abrazotes, bravo, amiga. A Sean Dillon, que te manda un gran saludo. Saludos al profesor Sean y a todos los que están viendo. A Luis Raigosa. A Gabriel GM no le voy a mandar saludos yo porque quiere que tú le digas hola. Hola, profesor Master Gabriel Germán. Y saludos, profesor Luis. Y también saludos a Felipe Guadarrama, que como siempre es tu gran fan y aquí tienes en primera fila echándote porras. Licenciado Felipe Guadarrama, muchas gracias y saludos también. Y a todos los que nos están viendo y a todos los que nomás nos ven y no dicen nada, pero están poniendo atención. Y a veces a los que me mandan la manita para arriba, la manita para abajo o las caras de enojo, también lo pueden hacer. Saludos a todos ellos, por favor, ¿eh? Se vale que nos manden sus comentarios positivos, negativos, X, lo que quieran, pero si su comentario es negativo, se vale solamente cuando ustedes nos dicen por qué y qué quieren ver, que nos propongan ustedes. Si no, no se vale, ¿eh, amigos? Así que ya lo saben y aquí esperamos sus comentarios. Adelante, profesor. Todo es permitido. Muchas gracias. Pues continuemos aquí. Ahora estamos viendo aquí que, bueno, nuestra torre, que vale 5 puntos, pues obviamente si lo queremos comparar con este alfil y caballo que tenemos el blanco, pues aquí vemos que un alfil vale 3 y un caballo que vale 3, aquí ¿cuánto tenemos? Total 6 puntos. 6 no es lo mismo que 5 puntos. Y aquí, bueno, aquí nos damos a entender que aquí esta par de piezas menores o la pareja menor de alfil y caballo es mucho más fuerte que la torre. Aquí yo pensaría que esto debería de ganarle a la, ¿cómo se llama?, a la torre. En un final de rey y torre contra rey y pareja menor, parecería que esto sería en tablas. ¿Por qué? Porque si al final la torre cayese, caería por un alfil o por un caballo. Pero si la torre cae sin compensación alguna, esta pareja menor con el rey blanco sí le dan mate a este rey solito, ¿eh? Capturan la torre, se tonta la torre negra, muere, y queda la pareja menor con el rey blanco para matar al rey y si hay mate. Por eso es importante que aquí, que bueno, a lo mejor si jugase bien el negro,
pues tendría que matar a uno de estos dos, a uno de estos dos, ya sea caballo o alfil, y al quedar nomás una pieza menor con el rey, no existe el mate sobre el otro rey solito. Eso serían las matemáticas, ¿no? Aquí yo pensaría que sí es mucho más fuerte, esta pareja menor es mucho más fuerte que la torre. Pero si, estás, si este caballo y alfil, que es mucho más fuerte juntitos, todos juntitos y ahí apoyándose y sincronizándose en armonía, pues no va a ser tan, no va a ser tan fuerte y armonioso si todos andan de un lado por acá, el otro caballo por acá, el rey por aquí. La torre puede, recordemos, tiene horizontales y verticales donde atacar. Y entonces puede dar un jaque rey, dobletear a un caballo de alfil en sus debilidades o sus puntos débiles. Y bueno, puede incluso ganarnos una pieza y al final esa torre, ahora sí, va a ser muy dura y muy chicha y muy fuerte contra una sola pieza menor, ¿verdad? Contra las dos piezas menores, la torre se tiene que cuidar más, más que el alfil y caballo juntos. La torre es la que se tiene que cuidar, pero ya cuando queda nomás un caballo o un alfil, va a ser, el que se tiene que cuidar es la pieza menor, ¿no? Entonces, bueno, veamos ahí el equilibrio de fuerza, ¿no? ¿Qué pasaría en un final si tuviésemos rey y torre contra rey y pareja menor? Pues yo pensaría que esto debería ser empate, más que nada, ¿no? Claro, puede ser que bando de las negras que tiene la torre, por boba, pierda su torre y no tenga compensación, y ahora sí, su rey tenga que ser matado por la pareja menor y el rey. Solamente así, pero eso jugando muy, muy tontamente, la verdad. De un jugador normalmente de ajedrez que sepa jugar bien, no cometerá ese error, ¿verdad? Pero sí, no es imposible que no se dé. Hay que estar siempre conscientes y siempre cuidándonos del valor de nuestras piezas y cuidarlas, no dejarlas por boba. Muy bien. Aquí, 6 es mejor que la torre y 5, pues no tiene nada que hacer contra la pareja menor. Aquí sí es importante lo que hacen las piezas en la partida de ajedrez o en el tablero de ajedrez. Cómo estén colocadas, será más fuerte a lo mejor la torre y el rey, porque digamos que no solamente puede quedar en este final así, puede haber peones todavía y puede haber peones que estén actuando, peones en segunda, en séptima fila, etc. Entonces eso aunará a que un bando, el bando de las negras o el bando de las blancas, sea mucho más fuerte o sea inferior, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es importante tener en cuenta el equilibrio de las piezas. Yo puedo cambiar una torre por un caballo. No. Yo puedo cambiar una torre por un alfil. No. Pero sí puedo dar una torre por dos piezas menores. Sí, porque son más fuertes las dos piezas menores. Por matemáticas, porque son más fuertes que la torre misma. Yo puedo sacrificar una torre por dos piezas menores activas en el centro, en la apertura, ¿sí? Se da el caso. Hay veces en que a veces también el bando que tiene la pareja menor sacrifica esas dos piezas por la torre y a veces un peoncito. Y en aras por extraer al rey o por sacrificar a esas piezas menores para extraer al rey y dejar al rey indefenso en su enroque, que está enrocado en teoría, pero pues ya eliminaron su torre que defiende la primera fila, la abren una diagonal, etc. Son ejemplos de apertura. Pero bueno, sí hay esas combinaciones de sacrificios en las cuales uno puede sacrificar ciertas piezas por algo, ¿no? Pero bueno, sí es importante tener en cuenta esto. Continuemos ahora. La reina, vamos a pasar a la reina. ¿Dónde está la señora dama? La reina vimos que valía 9 puntos. Si yo pongo un caballo blanco, otro alfil blanco y otro alfil blanco, ¿esto estará equilibrado? Claro que sí. La dama vale 9 puntos. Y cada una de estas piezas vale 3 puntos también. Si la sumamos, 3, 6, 9, valdrán 9 puntos. Esto está equilibrado con respecto a la dama. Y bueno, hay un equilibrio de fuerza. Si yo pues esto es importante saber por qué. Porque cuando perdemos la dama, a veces nos ganan la dama y a veces nos la ganan por una pieza menor, a veces por una torre nada más. Pues no está equilibrada la fuerza, ¿no? No está equilibrado el material. Hay pérdida de material y esto debemos saberlo, muy importante los ajedrecistas, porque nos puede presionar desde la apertura hasta el final de la partida. Y sí es entender importante eso de que, bueno, si tenemos esa pérdida de material y estamos sufriendo desde el principio,
nos va a hacer notorio que en un final de partida pues sea definitiva y perdamos la partida. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Pues tratar de contrarrestar esa dama de desventaja que tenemos, que nuestras piezas estén armónicas, que estén, se puedan ayudar entre sí, que pueden estar cerca a lo mejor del rey para protegerlo, que puedan ayudar a empujar a sus peones para que puedan llegar a octava fila, etcétera, etcétera. Pero sí es importante, bueno, tener en cuenta que la dama, pues valiendo 9 puntos o 10, pues sí puedo cambiarla por 3 piezas menores incluso, ¿no? Uh-huh. Aquí siendo ejemplos, si yo ganase la dama, si yo pudiera dar una de estas piezas menores por la dama y ganarla, ¿podría yo dar un mate a este rey solito que quedaría? ¿Sí? Si yo doy mi caballo porque capturo la dama, ¿hay mate del rey y 2 alfiles contra el rey solito? Sí lo hay. Si yo doy un alfil por la dama, intercambio, y queda alfil y caballo y rey blanco contra rey solito, ¿existe ese mate? Claro que existe. Sí podemos darle mate. Entonces, bueno, aquí más que nada, la reina negra pues tendrá que estar cuidado de que no perder el intercambio y la fuerza contra estas 3 piezas menores, ¿no? Pero si estas, como dije, aquí las piezas valen por lo que hacen y no por lo que son o por lo que valen, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que si este alfil está por acá, el otro caballo por aquí, un alfil negro de este lado y... y la dama en E5 dándole jaque al rey y dobleteando al alfil y al caballo, bueno, es obvio que la dama negra podrá ir eliminando de a uno por uno las piezas contrarias y tratar de quedarte solito el rey o con una pieza menor y hacer valer la fuerza de la dama. La dama es muy fuerte, pero sí, debemos de ver que también estas 3 piezas coordinadas y juntas, pues va a ser muy difícil que esta dama pues nos llegue a dar mate, ¿no? Siempre estaremos cuidándonos de los jaques, cubriéndonos, y este rey jamás se acercará a nosotros por la muralla que puede crear las 3 piezas menores juntas, ¿no? Bueno, eso nomás es un ejemplo nada más de cómo estamos dando el valor de las piezas nada más. Pero sí es importante que nuestras piezas deben estar en armonía, más que nada para poder ayudar o defender. Muy bien, ya hemos pasado a lo que es el valor de las piezas, y ahora vamos a ver lo que es la captura, que estábamos viendo la captura. Muy bien, vamos a poner aquí nada más la reina de este lado como ejemplo. Pues bueno, amigos, en lo que acomoda sus piezas para la nueva explicación, le mandamos saludos Adriano Mustain, y les recordamos que a continuación viene Gimnasia para Todos con la profesora Rosario Carvajal, y vamos a cerrar este gran festival virtual de bienvenida al deporte universitario con Tai Chi Chikun y Sean Dillon. Adelante, profesor. Muchas gracias. Y bueno, aquí como estábamos viendo, bueno, aquí vamos a poner el rey aquí de este lado, si no, no nos deja de trabajar. Aquí, pues, en la captura habíamos dicho que, ¿cómo capturamos en ajedrez? Pues simplemente era mover vamos a mover la pieza con la que vamos a capturar, irnos hacia la pieza que vamos a comer o capturar, levantamos la pieza que quitamos, bueno, que es capturada, la quitamos y ponemos nuestra pieza ahí mismo en esa casilla. Y listo. Así se captura en ajedrez, tan fácil como es. Aquí, bueno, tenemos la reina, más que nada. Yo la puse de este lado aquí. Aquí, pues, la reina tiene varias opciones de captura. Puede capturar en línea vertical, puede capturar en línea en horizontal al caballo, que está aquí en H3, puede capturar al peón, que está aquí en B6, en diagonal, obviamente, y en diagonal también puede capturar al alfil, que está amenazándola también, ¿verdad? Porque aquí del alfil se puede comer a la dama también, si le tocas el turno a las blancas, ¿verdad? Pero aquí nada más es simplemente saber cómo capturamos en ajedrez, más que nada, ¿no? Movemos hacia la casilla donde está la pieza que queremos comer, la levantamos y ponemos nuestra pieza y listo. Se acabó.
Muy bien. Es importante, como les dije, sí saber qué comemos y qué no nos comemos también. Es importante analizar si hay varias opciones de captura. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos convendrá comer? ¿El caballo, el alfil, la torre o el peón? Bueno, alguien dirá el peón porque está bonito. Bueno, pues sí está bonito el peón, pero vale uno, ¿verdad? Y no nos convendría mucho a la vez. Alguien diría el alfil porque me está atacando y me está viendo feo. No, bueno, pues pues tiene puede ser también, ¿no? Pero el alfil vale 3 puntos. Y dice, pues no, como que puede haber piezas mucho más importantes incluso, ¿no? El caballo, ese caballo que no hace nada y nomás está en el borde de un tablero y dando lata, pues lo podemos capturar porque está inerte, ¿no? Sí, vale 3 puntos igual que el alfil, pero pues, encontramos la torre de 7. Aquí la torre de 7 vale 5 puntotes. Entonces, bueno, sí nos conviene entonces mejor capturar a la torre de 7 y listo. Es importante en ajedrez no solamente saber capturar, sino también saber qué es lo que nos vamos a comer, ¿no? Y obviamente, como en el ejemplo anterior, en el cual el alfil capturaba a la torre de C3 que estaba defendida, o al caballo de A5 que estaba aquí indefenso, pues tratar de ganar el intercambio, el mayor material o puntaje. En este caso, el caballo que estaba aquí en A5 valía 3 puntotes, limpios, sin nada a cambio. Y si comíamos la torre, pues teníamos que dar nuestro alfil, ¿no? Muy bien. Aquí sí es importante tener en cuenta esto. Que es importante, si nos vienen varias opciones, escoger la mejor. En ajedrez ya tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. El pensamiento en 3 en ajedrez que existe. Bueno, eso lo veremos en cápsulas diferentes, en cápsulas avanzadas. Pero aquí lo importante es tener en cuenta esto. Muy bien, ¿qué seguiría? Pues los casos especiales de las piezas. Vamos a ver si nos da tiempo a continuar. Vamos a ver casos especiales más bien de las piezas. En este caso, los casos especiales de los peones y el enroque famoso. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nuestros peones llegan a octava fila? Vamos a poner aquí nomás a los reyes como mera como mero punto de referencia nada más, de dónde están situadas nuestras piezas. Recuerden, cuando veamos un tablero, una imagen, un libro, pues siempre es importante tener en cuenta esto, que siempre la posición de las blancas o las blancas siempre van a estar de tu parte de abajo del tablero que veas, gaceta, libro, revista, aplicación, y las negras van a estar siempre hacia arriba de nuestro tablero. Esto es para identificar nada más cuando vengan posiciones y que, oye, ¿cuál es la columna A y la H o la fila 1, 8? Bueno, eso es la que nos va a ayudar a orientar más que nada la posición del tablero, más que nada. Muy bien, cuando llega octava el peón, bueno, pues en este caso el peón C1, C8, C8 negro y el peón C1 negro y G8 blanco, podemos pedir dama, torre, alfil o caballo. Nada más podemos pedir esas 4 piezas y lo tenemos que hacer en ese momento instante. Cuando ya no, si no lo queremos, en ese instante, tenemos que escoger la pieza que queramos nada más. No podemos pedir otro peón u otro rey. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejarle. Vamos a continuar después en otras cápsulas que nos deja aquí la Dirección de Deportes UNAM. Y esperemos que hayamos aprendido un poquito más. Y después seguiremos continuando con estas clases. Pero no se preocupen, amigos, porque cuando toda esta cuarentena termine y tengamos super semáforo verde, vamos a encontrar al profesor en el área de las islas, en el espacio deportivo Puma, y ahí él va a seguir enseñándonos y dándonos clases. Ya saben, el profesor es todo un máster, como decía Ernesto, pues los puede hacer el campeón de la cuadra, o si quieren ahí subirle a más niveles, en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, que ahora es CED,
También ahí está el centro de ajedrez, el claro, centro de ajedrez, ¿verdad, profesor? Claro que sí, ahí en el centro de ajedrez pues tenemos para profesores en los cuales pues ayudan en el entrenamiento de del ajedrez, más que nada competitivo, un poco de enfoque competitivo y representativo para representación de la UNAM, los equipos de planteles, niveles de estatales, universidades, y claro, te van a ayudar un poquito más a elevar tu nivel de juego y poder representar a la UNAM, más que nada importante. Claro, también para ti, pero aquí lo importante es que, bueno, conmigo vas a conocer las nociones básicas del ajedrez, las leyes del ajedrez y todo lo con recorriente del ajedrez. Es básico intermedio. Profesor, pero humilde, no quiere decir que si tú ya eres también pro, no puedas ir a las islas a retarlo a una simultánea. Claro. Nuestro profesor es bueno. Y tan bueno que siempre pone su plaza ahí, concurso de oposición, a ver quién se rifa con profe Beto y claro, listo. No, pero bueno, nadie gana. A nosotros nos llena mucho de orgullo tener como compañero al profesor Alberto Ortiz. Él está en la trinchera, nos acompaña a las preparatorias, a los SHs, facultades, va como Santa Claus con su diablito y su seta. Y su ajedrez gigante, porque tenemos ajedrezes gigantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y justo, ¿no? Si no sabes nada, pero tienes el interés, profe Beto. Si ya tienes un nivel y quieres estrategia, profe Beto. Si te estás preparando para esos torneos moleros en ajedrez, profe Beto. No tienes dinero, profe Beto te presta para el metro. No tienes que comer, profe Beto te invita de su torta de jamón. Bueno, pues, Marce. Seguimos con Gimnasia para Todos. No te vayas, quédate con nosotros. Festival virtual de bienvenida al deporte universitario. ¡Bienvenido, Pumas! ¡Dios! ¡Beto!